Les damos la bienvenida a esta segunda parte, minutos de tensión los que acabamos de vivir, mirando al curita del diablo ahí sobre el cuadrilátero en muy malas condiciones. Lo que acabamos de vivir con el curita del diablo, la verdad es que la gente pues aún no se la cree, la verdad muy muy malas condiciones como bajaron al curita del diablo. Prende tu micrófono. Digo, la casino Matanza fue lo que obviamente hizo que ganara la lucha. Esperemos que se encuentre bien el curita del diablo. La gente obviamente recriminando a Matanza. Matanza obviamente haciendo su acorde de ganador. Y muy muy bien lo de Matanza. Digo, ganó. Ganó bien, obviamente. Pero bueno, esperemos que el curita del diablo esté bien. Se encuentre muy bien. Y pues un saludo también a... Así es, y pues vamos a continuar con la segunda parte de esta gran función que estamos transmitiendo para Lucha Libre entre nosotros desde el Gimnasio Halcón Galáctico, en donde pues vendrá el Halcón Sagrado haciendo pareja con Clarinete para enfrentarse a Conin y Dragón Extreme en una lucha en relevos increíbles, porque estos cuatro no se pueden ver ni en pintura, vamos a ver. Y pues en la lucha estelar, grandes ídolos toluqueños, grandes leyendas que tendremos más adelante, estarán ustedes viviendo esta gran contienda. Pues continuamos, amigos de Lucha Libre entre nosotros, vamos a ir por nuestra lucha semifinal. Aventando dulces. Cómo no. El cuadrilátero quedó muy mojado después de que obviamente la gente del estado se limpiara el cuadrilátero después de el charco en sangre. Pues bueno, esta lucha creo que va a ser el referee. No bajó el referee, no sé si sea el coralillo, o sea el fantasma. ¿Quién carajos va a ser el referee de esta lucha? Voy a tener que subir yo, ya viene el coralillo. ¿Qué es? No, 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 bueno. Thank you.
luchador que ha venido a revolucionar lucha libre europea con sus rudezas. ¡Con ustedes! ¡Bravo! Y al grito de ¡arriba los técnicos, señores! ¡Vámonos! Parejas increíbles. Estos cuatro no se pueden ver ni en pintura. Pero programación así los puso. Ahí vemos haciendo estiramientos al joven Conín. Por cierto, el grito de ¡arriba los técnicos, señores! Es de él. Clarinete que se mete con el público. Se va a enfrentar a Dragon Extreme, que pues también ya trae una rivalidad bastante fuerte, ¿eh? Ahí entre estas dos parejas. También por ahí ya hubo una lucha de tercias por los campeonatos, en donde estuvo el Halcón, Dragón. Y pues vamos a ver qué es lo que tenemos para este año. Al final de cuentas son rudos, señoras y señores. Ahí vemos el abrazo y todo. Y ya se va Dragon Extreme. Le cede el paso. Yo creo que nos viene a saludar, ¿eh? Ahí vemos a la gente que se mete con Dragon Extreme. El conteo de protección por parte del Coralillo. Y tampoco se anima a ingresar con él, pero ya entra. Te dejo. Son pocos, pero escandalosos. Ahí vemos a Halcón, ¿sabes? Ahí vemos a Conín pidiéndole que se quite la máscara al consagrado. Recordemos que ya la perdió en algún momento esa máscara el Halcón. Y por eso ahora lo tenemos en esta lucha sin tapa. Ah, no, ¿se la dejó? Sí, se la dejó. Bueno, el Coralillo lo permitió. Ahí vemos a Clarinete echándole porras a su pareja. La toma de Clarinete, que revierte ahora el Halcón. Las maromas que hace ahí con Inés, se lo lleva con un lazo.
La gente que se mete con Dragón y con los rudos que esta tarde están imperando en el cuadrilátero. Hoy tenemos más rudos que técnicos. Llegó Clarinete y sacó al Dragón Extreme. Vayas. Malgazo, ahora sí, allá va el Halcón. Lazo. Y la gente que se le entrega a Clarinete, un hombre que después de perder la máscara fue muy popular. Ahí vemos que el grito es de su vieja, dice. No, bueno, Clarinete es genio y figura. Ahí vemos el castigo en equipo, aplicándole a Conin, lastimándole el cuello. Ahí sobre la cuerda se cuelga cual si fuera chango el Clarinete, castigando estos dos barbajanes al ídolo del seminario, el del gritito, sí, el de arriba los técnicos, señores. Ahí está, señores. Él hace la seña, el Dragón, a la gente que es uno y uno, sí, está uno y uno. Clarinete solamente está supervisando que no pase a mayores lo que pueda hacer Conin. Le pide el relevo, pero no, ya me di cuenta que Conin no le quiere dar el relevo al Dragón. Sí, ahí vemos, digo, ahora sí que lo están acercando, pero no. No, no le da. No da el relevo Conin, es raro, pero bueno. El codazo por parte de Clarinete, haciendo sufrir aún más a Conin. Y los aplausos también de Dragon Extreme, este también, que no se puede ver con la otra pareja. Uno, dos. Dos solamente, señoras y señores. Pues vamos a ver qué es lo que le depara a la contienda. Pues esta lucha es de parejas increíbles. Desde que la vimos programada, sabíamos que esto iba a pasar. Conin iba a tener que luchar contra tres. Cuatro, porque también ahí el Coralillo de repente hace de las suyas. Como es el castigo de Clarinete en la espalda con la... ¿Qué hace? Yeah, al puro estilo de Mr. Niebla, vemos al Clarinete. Fue el chicle, ¿verdad? Aventando el chicle, sí, fue el chicle. Sí, no se espanten. Ya me había asustado. Oh, la cargada de bombero con derribe samuano. Y Dragón Extreme que no se ha cansado. Ya vemos el castigo. Ahí dice que uno y uno, y pues están uno y uno, dice Dragón Extreme. Ahí se amarra mal el Clarinete, ahí dice, vamos a ver. Ya se rindió, acabó. Se acabó la primera caída. Pues solo falta por rendir a Dragón Extreme. Allá va Dragón Extreme. Pues, no, bueno, esto es una burla por parte de Clarinete. Dos, tres, señores, lo que esta primera caída. Los rudos. Clarinete y Halcón Sagrado. Ojo, ojo con esto que viene, ¿eh? Ojo. Ojo con eso que se está viendo debajo del cuadrilátero. Y el grito ensordecedor para Conin. No, bueno. Vamos a la segunda caída. Bueno, pues Dragón Extreme. ¡Viene el relevo!
sigue renuente a subir al cuadrilátero, pero ingresa Conin. Conin, ahora sí, luchando contra corriente, Conin. Ahora sí. Se dan un abrazo. Es que no se vieron ni en Navidad ni en Año Nuevo. Son muy buenos amigos los dos, ¿eh? Por eso. Y también por eso mismo es comprensible que no quiera luchar contra ellos. Compréndanlo, ¿por qué se enojan? Es un caballero en toda la extensión de la palabra, Dragón Extreme. Pero vamos a ver si Conin se vuelve a meter. Ahora va a ingresar Conin. No, bueno. Oh, vaya, vaya macheto, vaya raquetazo. Lo que haya sido. Qué bienvenido. Y ahí vamos a Clarinete. Dice que ahora le toca a él. Y ahora sí se lo van a empezar a tornar. Para castigar, para mermarlo, para diezmarlo. Para acabarlo. A Conin. Que ahora, más que nada, tendrá que remar contra corriente y luchar contra tres. Porque por más que se acerque e intente, el Dragón Extreme no le va a hacer ayuda. Y por lo mientras el grito ensordecedor de Conin Conin. Y la gente grita y apoya el ídolo del seminario y hecho cedros y zonas circunvecinas. Y ahí vemos a Clarinete que le dice give me five al Dragón. ¡Oh, bueno! ¡Ah, el lazo! Ya está otro lazo. ¿No le podemos pedir ser más discreto al Dragón Extreme? Ya se equivocó, bueno. Clarinete. Y allá va la reacción de Conin. Con las tijeras que van hacia uno de los costados al halcón. Y Conin al parecer se puede contra los tres. Y allá va. Y allá va otro patadón. Ya se despojó de la máscara el halcón, nos la vino a dejar acá. ¿Y si la rifamos? Pues vamos a ver si ya nos la regaló o qué, pero vamos a ver ahorita al halcón, a ver qué sucede. La vamos a dejar por aquí, vamos a ver si no se la roban. Allá va, la vuelta de carro, la pasada, el brinco y el salto al tigre. La patada al estilo arte marcialista, a la boca del estómago. Sobre Clarinete, ya vemos el castigo este, la salida del sol. Calla parado, que ahí gritaba. Ya va, el engancha hacia uno de los costados. Las tijeras. Las tijeras, preciosas tijeras de Conin. Limpiecita se las aplicó. Ahí está el codazo del halcón. Fue muy poco lo que le duró el gusto a Conin de tratar de hacer un regreso. Dice Clarinete, es uno contra uno, sí, ahí vemos, solamente está ahí poniéndose de por medio en una de las esquinas. Otra vez, no, bueno, peligroso lo que hizo Conin, ¿eh? Se le quedó atorado el brazo. Ahí está la patada al estilo arte marcialista otra vez, ya vamos a ver. El enganche, el cuatro a las piernas. Vamos a ver, vaya castigo. Vamos a ver si le arranca la rendición. Vamos a ver si le arranca la rendición. Al parecer ahí está. No entra. Y ahí está. Y solamente falta la rendición a Clarinete. Vamos a ver qué va a hacer. Dragón Extreme se acerca de manera peligrosa, ¿eh? Vamos a ver. Quita Conin. Ya lleva a ser sí, una, dos, tres. Ganador. Esta segunda. Son los técnicos. Sorpresivamente. Dragón Extreme.
Pues yo vi que ganó Dragón Extreme. Sí, yo también vi. Pero bueno, vamos a... No sé qué se queja con In. Quiere romper esta pareja. No, bueno, si desde que empezó la lucha le está echando la gente encima con Ina al dragón. Ahí está, la victoria es para Dragón Extreme, los rudos lo reconocen. Ahí vemos cómo se siguen peleando estos. Vamos a ver, ahí va con In. Comienzan los empujones, comienzan los patadones. Vamos a ver en qué termina esta rivalidad. Ahí sí, en los dos. Bueno, ya pónganse de acuerdo que me quiero ir temprano para irme a dormir, a recibir a los reyes. Está el duelo de machetazos, ya el raquetazo. Ya el corralillo ya puso tierra de por medio y vamos a la tercera caída. Tercera caída. Toda la carne al asador, todo lo que tenga del repertorio hay que sacarlo, muchachos. Vámonos con la tercera. Ya el dragón mejor pone tierra de por medio. Ya el dragón dijo, pues haz lo que quieras, mano. Pues sí, ya no queda de otra. Ya se sale el dragón otra vez. Ya se va. Ya tomó lugar. Ya pasó a tomar su asiento. Hay que le cobren la entrada. Está viendo la lucha ahí cómodamente. Dragón Extreme. La misma que la rey. Ahí vemos. Y vaya buen equipo que están haciendo tanto el halcón como Clarinet. Ahí está el doble lazo. El castigo hacia Clarinet, hacia Conin, perdón. Rebote en cuerdas. Otro rebote, hacia atrás. El enganche, el derribo hacia los dos. Y las reacciones de Conin. Y el tope es de Conin. Y allá otro tope de Conin. Ya hay otro también para Dragón, que ya son 3 contra 1. El enganche. Uno más. No, lo detiene ahí Dragón Extreme. Los hombres del pique, ¿qué van a hacer? Se encaran como gallitos de pelea, se lo llevan. Ahí está el paquetito, 1, 2, 3. Los ganadores. Una caída muy, pero muy rápida. No, bueno, Dragón Extreme ahí sobre... Ahí está, ahí se va. Ganadores de... esta tercera caída y de la lucha, Clarinete y el peor Fagrado. Y vemos a Conin y a Dragon Extreme enfrascados en una contienda llena de golpes, de rudezas. Ya le despojaron la máscara. Empujaron la máscara a Dragon Extreme, pide el micrófono. Ya llegó hacia él el micrófono. Vamos a ver qué es lo que va a decir. Vamos a ver qué va a decir. Ya lo prendió. No, ahí está. Vamos a escucharlo a Dragon Extreme. Ahí está. Bueno, ahí lo escuchamos. Dragon Extreme.
huevos, cabrón. Yo puto me la dejé con los tres, güey. Y tú te diste cuenta, ¿eh? Así que quién dices que le faltan huevos, cabrón. Ya te dije, güey. No soy ya la primera máscara que quito, cabrón. La primera cabellera, güey. El día que quieras, cabrón. El día que quieras, güey. Como quieras, cabrón. Si no quieres la máscara, güey. Nos rompemos la mano bien, cabrón. Nos rompemos bien. Bueno, señoras y señores, vamos a ver qué es lo que nos dice la promotoría, qué es lo que nos dicen los luchadores. Pero mientras tanto, ahí los vemos. Toma y daca. Se están dando con singular alegría. Con inhidrado. Peor que vengas de mercado estos muchachos. Ya no fueron. Caben ni en el vestidor. Esto sí, en el vestidor se están dando. Con cuidado, porque por ahí ya fueron a caer a las primeras filas. Ya los está separando Clarinete. Pero señoras y señores, ya no caben estos dos. Vamos a ver qué nos depara Lucha Libre UPM en este inicio de 2020. Continuamos con la lucha super, super estelar, rememorando la Arena Toluca. Pues ahí vemos el regreso del cariñoso.
pues se vuelven a encontrar tanto el Cariñoso como Boomerang en un cuadrilátero. Recordemos esas luchas sangrientas en el Agustín Millán. Y vaya ambientazo el que ya se vive aquí en esta lucha super estelar. Ya se metió el Cariñoso con Boomerang. Se vuelven a encontrar, lo vuelvo a repetir, se vuelven a encontrar Boomerang y el Cariñoso en un cuadrilátero. Vamos a ver en qué termina. Y otra vez esta rivalidad, siendo un cabellera contra máscara. ¿En qué termina esta lucha? Pero ya debe de terminar. Recordemos que el año antepasado, Estrella 2000 y Cariñoso se jugaron igual la máscara y la cabellera, teniendo como vencedora Estrella 2000 y perdedora al Cariñoso. En una lucha muy, muy sangrienta, hoy se vuelve a encontrar Boomerang con el Cariñoso. También recordemos lo que pasó hace unas semanas en Santa Bárbara, que se encontraron el Cariñoso y Boomerang haciendo pareja, pero al final se fueron a las manos, y los dos recordando esas grandes rencillas, como grandes profesionales dieron una muy buena lucha haciendo pareja, pero al final recordando esa vieja rencilla que ya tiene años. Y ahí vemos a Nucleón. Se mete con el Cariñoso. Del otro lado ingresa Estrella. Y se reparten el relevo. Vamos a ver quién es el que toma la estafeta ruda. Ya está adentro Estrella 2000. Y también este es un gran duelo. Y ya está Estrella 2000. Y ahora el que va a entrar al quito es el Boomer. Ahora sí. Nadie se lo va a quitar de encima. Y ya entró Boomerang. Y la gente se prende. Y nos rememora esas luchas que tenían en la Arena Toluca. Tanto en el Agustín Millán hace unos años. Luchas sangrientas. Donde también se llegaron a tratar de apostar lo más preciado que tiene Boomerang, que es la tapa y la cabellera. Miremos los puñetazos. Lo esquiva. Y Boomerang, vaya raquetazo al plexo solar de el Cariñoso, ya lo derriba. Y ahí va, se van las manitas. Y ahí se comienzan ahí los golpes. Se van hacia uno de los costados del cuadrilátero. Señores, ahí vemos, ahí parece que hay cuadras. Ahí hay cuerdas de Boomerang. Se trata de meter Nucleón. Se trata de meter Guerrero Jaguar, Striker, Estrella 2000. Mientras que por el otro lado, el Dragón Extreme ya se bajaron del cuadrilátero y ya comienzan los codazos y se lo quita de encima el Cariñoso. También recordamos que se midieron en el gimnasio Agustín Millán en algún momento, en aquella ruleta también de la muerte. Se vieron las caras por la máscara, por la cabellera, pero aquí estamos viviendo una vez más un capítulo más de esta gran rivalidad toluqueña. Ahí vemos alumno contra maestro, Estrella 2000 contra Dragón Muerte. El salto por parte de este hábil joven, la japonesa, el lazo de Estrella, el tope. Bien aplicado, uno más, señoras y señores, estamos viviendo una gran contienda. Se va de bruces Estrella 2000 y ahora lo levanta Dragón Muerte, pero sigue sucumbiendo en contra de su profesor, el raquetazo. Vamos a ver a qué rumbo toma esta contienda, la patada doble de Estrella 2000. Las patadas, y alumno contra maestro. Vaya lucha, ya el que salió victorioso fue Estrella 2000. Ya llamando Cleón, que entra en contra de Striker, que regresa a este gimnasio Halcón Galáctico. No está Zebra, se esperaba el regreso de Zebra Junior. Y Striker, Nucleón, el grito está dividido. Es un ambientazo el que se vive esta tarde-noche aquí en el Halcón Galáctico. Vemos el derribe por parte de Striker, el salto
en corto, rebote en cuerdas, una vez más haciendo gala de destreza, el salto del tigre, Striker, ahora que intentaba, nada, no, pues iba a castigar ahora Nucleón con ese derribo, ese tackle, muy bien aplicado, ahora qué va a hacer, Nucleón, no, la japonesa, se lo lleva en ese castigo. Cánones de lucha libre una vez más. Este es profesor, recordemos, Nucleón. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Qué va a hacer? La patada al pecho. Y lo que todos queríamos ver, el asiático. No, no ingresa, no le permiten el ingreso. Viene Nucleón. No, ya se deshizo de Striker. Ahora sí, el ingreso del asiático. Vamos a ver una gran leyenda de la lucha libre toluqueña, de la lucha libre mexiquense. El asiático, ahora también lo vemos como referee, como el patito, pero el señor asiático está diciendo el día de hoy adiós a los cuadriláteros. Ahí lo vemos, vamos a ver, todavía trae bases el señor, ahí lo vemos con ese candado al cuello, ¿qué es lo que se hace? Bien, perfecto, una vez más el asiático, lo recordamos en la Arena Toluca, ahí vemos la planchita en corto, una vez más, el derribo y la planchita. Bien, vamos a ver, el asiático, ¿qué es lo que hace? Una vez más el derribe, lo está sacando, y las palmas para el asiático. Vaya, vaya manera, y qué forma de homenaje, y con qué personajes están esta noche. Ahí vemos al guerrero jaguar, ya está dentro Boomerang y el cariñoso. Ahí vemos. Qué bien se quita. Cariñosa. La quebradora. Otra, otra, dice Boomerang. Otra, otra, dice Boomerang. Ya, ahí lo deja clavado. Ya, ya va Estrella 2000 a las alturas. Planchita. Encontra a Striker. Ahí va y se equivoca. Mientras ya le aplica la cerrajera. Uy. Se resbala este Nucleón. Se resbaló Nucleón, pero ahí tiene ya el candado, ahí está el castigo. Ahí está entre todos. Ahí está, señores, señores. La primera, primera caída. Cayó, queda un poco lastimado, este cariñoso. No sé. Pues señoras y señores, cuántos recuerdos, cuántos momentos se nos vinieron a la mente en esta gran contienda. Tenemos más bien al asiático, por ahí el cariñoso está un poco lastimado, le cayó encima accidentalmente Nucleón, en una acción que se le resbaló la pierna, ahí el guerrero jaguar y Striker se están dando, y no consejos, cuidado. Que sí, ahora vamos a ver al cariñoso que está en muy malas condiciones. Grandes ídolos toluqueños, el asiático de regreso, teniéndolo en su última lucha como profesional. Mientras vámonos a la segunda. Segunda caída. Se reincorpora el cariñoso. Vámonos, segunda caída. Parece que no está mal. No, está bien. Vámonos. Ahí está. Ahí está. Los topes que intentaba. Esa caída que tuvo Nucleón le alcanzó. Un ligero golpe y sí, un chicoteo ahí al cariñoso. Esperamos se encuentre bien. Ahí está el raquetazo de Striker. Esas tijeras con ancas de rana que aplicaba Nucleón. No,
Ah, bueno, ahora faltarle al respeto a los profesores. Y ahora sí, la artimaña del montonero. Está el antebrazo. Dragón Muerte. Ya sube Cariñoso al parecer. Pues se ve un poco mareado. Y ya va contra Nucleón. Ah. Todos le entraron a la fiesta, menos Striker. Bueno, ya viene. Striker apenas se va enterando que ya hubo reacción de los rudos. Allá va. Y ataca Estrella 2000. Es un codazo en la parte de la espalda. Vaya cachetadón en la... toda la cara. Sobre Nucleón. Y ahí vamos. Al Guerrero Jaguar. Que agarra contra el más flaquito. Contra el asiático. Cabezazo. No, y quiere desquitarse el Guerrero Jaguar de lo que le hizo el asiático en la caída anterior. Dragón Muerte castigando a Nucleón Extreme. Del otro lado Estrella 2000 sufriendo con Striker. Y la rivalidad que todo mundo quería ver es Boomerang en contra del Cariñoso. Que también se han dado esta noche con singular alegría. Boomerang a las cuerdas, ahora el lazo por parte del Cariñoso. Y ya van para abajo. Y agarró el Cariñoso a Boomerang. Y recordando todo. Y aquí se rememora todo. No puede más. No, bueno, Cariñoso y Boomerang es una gran rivalidad. En Toluca representaría un lleno impresionante en donde la presenten. Una rivalidad de años. Ahí veíamos una falta de Cariñoso sobre Boomerang. Arriba ya. Arriba vemos a Nucleón con Dragón Muerte. Allá va. Otra vez Dragón Muerte. En contra de Nucleón. Allá esas alitas en contra de Estrella 2000. Allá la zapatiza del Cariñoso a Estrella 2000. Otra más. Ahí vemos al pobre asiático. Ahora sí, ya le rompieron la asiática al asiático. Vaya. Entre más grito, más golpe, dice la gente. Y allá va el rodillazo de Guerrero Jaguar. Ahí vemos que toman a Boomerang, tanto el Striker. La reacción de la Estrella 2000. Intenta la reacción. Cariñoso ya tiene a su ya vemos, merced. No. A Estrella 2000 no. Ahí va a castigar la pierna. Pero ya. Ahí vemos a Boomerang. Cómo lo levantan. Ya de cabeza lo tienen y el castigo. Y el castigo ya le tiene que preguntar el refere. Ya va, le pregunta. Ya se dio. Ya se dio, al parecer esto ya se va a empatar. Allá el castigo. Ya vemos el castigo de Guerrero Jaguar. Ahí está, señor. Ya se acabó la segunda caída. La segunda caída va a ser para los rudos. La patada de Dragón Muerta a la cabeza de Nucleón. 1, 2, 3. Sí, señores. Es oficial. La segunda caída es para los rudos. Striker, Guerrero Jaguar, Dragón Muerte y el Cariñoso.
Ahí vemos. La segunda fue de los rudos. Una muy buena reacción de ellos, de estos cuatro luchadores. Vamos a ver en qué termina. Cariñoso muy golpeado después de ese pequeño accidente de Nucleón. Ya vemos a Boomerang también abajo del cuadrilátero. Vamos a ver en qué termina esto. Vámonos a la tercera, tercera caída. Tercera caída, vámonos, vamos a ver de qué cuero salen más correas. Y el cariñoso un poco mareado, pero ahí sigue, vamos a ver. Y ahora sí, con el baile cada quien agarra a su pareja o no. El cabezazo es del cariñoso hacia Boomerang que baja del cuadrilátero. Esta rivalidad entre Boomerang y el cariñoso lo comentaba hace un momento. Si la presentas en cualquier lugar de Toluca, llámese Salón Rojo, llámese Agustín Millán, llámese Halcón Galáctico, llámese donde sea, llena esta lucha por sí sola. Es una gran rivalidad. Casi 30 años como rivales y hoy la estamos reviviendo aquí en el gimnasio Halcón Galáctico. Sí, ahí vemos. Pero Boomerang como que tomando tierra de por medio. Ahí vemos el codazo del cariñoso. Por el otro lado, Guerrero Jaguar con Estrella 2000. Mientras Dragón Muerte agarra parejo con Nucleón. Y Striker, pues, con el asiático. Ahí lo vemos. Ahí vemos los castigos. El golpe en el poste de sobre Nucleón. Ahí vemos a estos cuatro gladiadores, a estos ocho gladiadores, dando con todo. Ya bajaron a Nucleón. Ya tomando la cuenta de proyección del referee. Bueno, ahí vemos a Guerrero Jaguar faltando de respeto a su profesor. También Dragón Muerte lo llevan de lado a lado. Y la patada, señores y señores. Ahí vemos a Guerrero Jaguar castigando a Boomerang. El codazo de Striker. Ahora, ¿qué va a hacer? No, pues, apoyo total para quien sea de los grandes rudos que tenemos esta tarde. Juventud y experiencia conjunta en la esquina ruda. Y ahí vemos a allá haciéndole calzón chino a Estrella 2000, el cariñoso. Ahí está el raquetazo. Por el otro lado, Estrella que ya agarró a Nucleón. Guerrero Jaguar ya agarró al asiático. Mientras hacen equipo por el otro, por alguna de las esquinas, Dragón Muerte, pero ya llegó Boomerang y tratando de hacerle frente ahí a aquellos dos. Ya respondió ahí Dragón Muerte. La patada. Striker es recibido por Boomerang. Otro machetazo. Y Estrella 2000 tratando de reaccionar contra Striker. El de la dinastía Hernández. El primo incómodo. Ahí vemos el golpe en el esquinero. Allá va el golpe del cariñoso sobre Estrella 2000. El asiático en contra de Guerrero Jaguar. Ya lo tienen ahí amarrado. Por el otro lado, Boomerang sucumbiendo con Dragón Muerte. Ya está abajo del cuadrilátero Striker. Ahí vamos a ver Estrella 2000 que toma la batuta en contra de el cariñoso. También está una rivalidad de muchos años. Una rivalidad que tiene historia también. Hace 2 años aproximadamente, un año, cuando vimos aquel máscara contra cabellera el 16 de septiembre aquí en el gimnasio con Galáctico, que ya comentaban. Ahí vemos al asiático. Se ve en muy buena forma en esta su última lucha. Como les decía, lo vemos como referee también aquí en Lucha Libre Ulpem. Ahora vamos a ver qué va a hacer. Va a sacar, va a hacer. ¿Van a hacer una carreta o qué va a hacer ahí el bando rudo? ¡Bonita esta evolución que nos están regalando! El Guerrero Jaguar se incluye al castigo. ¿Qué va a hacer? Apoyo al asiático, a la patada sobre Dragón Muerte, ahora sobre el cariñoso. Y cada quien va a tomar al suyo. La reacción técnica para esta tercera caída. El raquetazo de Boomerang para sacar del cuadrilátero al cariñoso. Y viene sobre de él Boomerang. Pide clemencia al cariñoso. Y ahora viene Dragón Muerte. Quien se le ponga enfrente es a quien le va a dar, ¿eh? Ya lo regresó.
Vamos ahora sí van a agarrar. Van a agarrar al 3 por 1 al cariñoso. No van a hacer quién se la hizo, sino quién se las pague a los técnicos. Boomerang, boomerang, grita la gente. Un raquetazo. Vamos. Allá va. Boomerang responde. Cariñoso contesta una vez más. Y Boomerang otra vez. Estos dos ya no, nunca se han podido ver la patada. Por parte de Boomerang, ¿qué va a hacer? ¡Viene Boomerang! Hace 15 días voló de la misma manera. Pero hoy no se lo permitió el Guerrero Jaguar. Las patadas dobles que intentaban tanto Estrella de 2000 como Nucleón Extreme. Ahora el Patito que también se equivoca. ¿Qué va a hacer? Se lo llevan ahí. El choque de cuerpos. El grito de técnicos, técnicos. Vamos a ver qué pasa. Puede ser el final de la contienda. Estrella, los tres rudos, perdón. Ahí está la estrella. La estrella, parece que se van a rendir. El cariñoso foul. Hay un foul. Hay un foul. Dos, tres. Señores, señores, los honores. Señores. Son. Los ganadores son los rudos. Con un foul. ¡Con un foul! Parece que hay foul. Dice la gente que fue foul. Miren el VAR. Aquí no hay VAR. No, aquí no hay VAR. Aquí no hay VAR. No, señores, aquí no hay VAR. Ya le contó a los tres. No, bueno, no, sigue preguntando Mr. Kong por allá. Pero yo no vi ningún foul. ¡Ahí está! Los ganadores de esta lucha, de esta batalla. Bueno, nos están pidiendo el micrófono por ahí, Estrella 2000. Subimos a ese y vale madre. Subimos al otro y vale madre. Padre. Bueno, estas lo escuchan. Señoras y señores. Pues ya pidió un mano a mano, Boomerang. Pero mira, este duele, dice. Ahí está, pendejo, ahí está. Tenemos revancha dentro de 15 días en Super Libre. Señores y señores, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por vernos esta función de Lucha Libre Ulpem.
Nos vemos, feliz 2020, comenzamos a tambor batiente, qué manera de iniciar año. Pues sí, muchas gracias a todos por habernos acompañado esta tarde noche aquí en el Halcón Galáctico. Y recuerde que la mejor lucha libre del mundo se vive en una arena. Y recuerda que sin mascarita no hay fiesta. Y como diría Mr. Niebla, que en paz descanse, Josefina, no te lo laves. Llego en 3 días, mamacita. Así que un saludo para todos. Regálenos un like, un comentario, compartan la transmisión. Un saludo a todos. Muy buenas noches. Señores y señores, les agradecemos 2020. Pinta para ser un gran año para todos. Para ser un gran año para este gran desfile de estrellas que tenemos en Lucha Libre UPM. Lucha Libre entre nosotros siempre va a estar con todos ustedes. Y el asiático que se despide. Ahí está, iniciándolo. El aplauso para el asiático, le aplaudimos aquí en la cabina. Señoras y señores, grandes leyendas, grandes luchadores, lo que nos visitan. Ustedes lo saben, ustedes nos conocen ya 2 años casi de tener Lucha Libre, en Lucha Libre entre nosotros, anteriormente con el nombre de Locuras entre nosotros, pero comenzamos año así, con grandes batallas, con grandes contiendas, y el día de hoy no fue la excepción. Muchas gracias, feliz 2020, y nos vemos la próxima dentro de 15 días con un gran cartel, no se lo pueden perder. Aquí nos vemos, cuídense mucho y hasta la próxima.